Como persona que comando esa nueva gestión, siempre sabré reconocer lo que han hecho y en el diablo están. Pero nos toca concluir con ello. Donde nací, te canto con ferviente amor. A ti, mi lindo Mochumí, eres mi limpia concepción. En esos 4 años de gestión, de seguro que en el camino nosotros también dejaremos obras iniciadas y quienes vengan la tendrán que concluir. Nosotros nos iremos con la dicha de haber servido a nuestro pueblo con dignidad por 4 años. Tus hermosas palmeras, tus verdes tamarindos y tu chinachola. Yo sencillamente quiero decirles a todos ustedes y comprometerme como autoridad de que vamos a ser muy vigilantes, muy cuidadosos del correcto uso que se le dé a nuestro campo deportivo. Seamos parte unánime de mantener este recinto de la mejor manera posible. Gratitud inmensa, una vez más, a la gestión que se fue, que fue gestora de esta remodelación, a nosotros en compañía de nuestros regidores que hemos sido parte de la culminación de esto, levantando observaciones y todo lo demás. Pueblo del alma mía y de encanto tiene, eres y serás por siempre fértil tierra mía, te canto con ferviente amor. A ti, mi lindo Mochumí. Este recinto estará a disposición en el mejor de los cuidados para todos los deportistas que deseen practicar. Es un lugar de acceso público cuando se tenga un evento deportivo. Eres y serás por siempre el orgullo mío, oh pueblo milenario de bellas tradiciones. Como recuerdo en mi alma está tus hermosas palmeras, tus verdes tamarindos. Que Dios les bendiga y estos son 55 días de inicio de gestión. Con tranquilidad que estamos empezando y en el camino irán viendo el trabajo honesto, transparente que vamos a hacer en beneficio de toda nuestra colectividad musulmana. Dios les bendiga y bienvenidos a este su recinto deportivo, estimados paisanos. Muchas gracias. Mucho humano soy.